Fernando Colunga estaría buscando ser padre por medio de gestación subrogada. Cuando yo empecé en esta carrera, empecé con la ilusión de que iba a encontrar una familia. Me veía como papá. Lo que pasa es que la vida te cambia las cosas. O todavía soy en tiempo. Nada más Dios juzga, nadie más juzga. La vida juzga. Tú no puedes juzgar a nadie. El conocido galán de telenovelas Fernando Colunga nuevamente se ha hecho tendencia en los últimos días y no precisamente por su trabajo actoral. A pesar de que muchas personas son extremadamente fanáticos de su trabajo, lo que ha estado resaltado de este famoso en los últimos días sería prácticamente relacionado con su vida personal. Y es que aparentemente a este famoso actor, la cigüeña le ha tocado la puerta. Y algunos medios aseguran que a sus 56 años de edad ya se convertiría en padre. Sin embargo, esto estaría muy lejos de hacerse de la forma tradicional. Y es que justamente este querido actor aparentemente estaría recurriendo a métodos poco tradicionales para poder convertirse en padre, pues según aseguran, tomó la decisión entonces de tener un vientre subrogado. Según la más reciente información que se maneja de la vida personal de este actor, se dice que llegó a pagar la suma de más de $45,000 por este procedimiento, pues justamente ya el histrión quiere convertirse en padre y al no tener una pareja formal, tomó este camino al igual que Ricky Martin. También estos medios aseguran que todo esto se está haciendo a través de una clínica en Los Ángeles, California, y que todo este dinero sería utilizado para los gastos de este procedimiento. Pero a pesar de estos recientes rumores, Fernando Colunga hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. De hecho, se le ve bastante ocupado en su vida profesional, pues se mantiene aún en las grabaciones de su nuevo proyecto televisivo. Sin embargo, no es un secreto para nadie que este reconocido actor es bastante receloso con su vida personal y no le gusta estar repitiendo ni contando ningún tipo de detalles a la prensa. Así que no sería de extrañarnos que este tipo de información no sea confirmada por el propio actor, pues sería algo bastante íntimo que no le gustaría compartir. Recordemos además que desde que él terminó su relación con Blanca Soto, no se le ha vuelto a relacionar sentimentalmente con ninguna otra pareja. E incluso actualmente no se sabe si él ya tiene una nueva dueña de su corazón. Pero también recordemos que hace un tiempo el actor estuvo mencionando que nunca ha estado en sus planes el contemplar la adopción. No es lo mío. Yo soy una persona que viene de una familia tradicional. Y yo quiero lo mismo sin pretender copiar a mi familia. Yo soy hijo. ¿Cómo no va a ser significativo? Creo que la paternidad es importante, pero creo que las cosas llegan en su momento. Fue lo que estuvo entonces expresando Fernando Colunga hace un tiempo atrás. Así que evidentemente a sus 56 años de edad, muchas personas consideran muy posible el hecho de que él haya tomado esta decisión para agrandar la familia. Y finalmente esta sería la manera más sencilla de poder hacer su sueño realidad. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.